es eso? ¿Qué es? No sé. Dale, nena. No sé. ¿Una jirafa? ¡Qué hambre que tenés! ¡Un conejo, nena! Nene, un conejo no es así. ¿Y un perro? ¿A qué no puedes hacer un perro? A ver. ¡Wow! 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 Nene, así no hablaba de un perro. ¡Vero! ¿Le dijiste a tu mamá que te quedabas hoy? Sí, Marta, le dije. Bueno, entonces a dormir. ¿Escuchaste, Fernando? Ya es tarde. Sí, ma. Hasta mañana, hasta mañana. ¡Qué lindo! Mirá los patines ahí. En cuatro ruedas, ¿te acordás? Uy, la bicicleta, la bici, mirá lo esa, que es, ¿te acordás? Por Dios. Esa después fue tuya. Claro. ¿No? Sí. Mirá, ahí estaba aprendiendo a andar. Yo agarrado con atrás. Con patines, ¿no? Qué lacio el pelo tenía, sí. ¿No? ¿Qué pasó después? No sé. No sé por qué, pero se traba esto. ¿Sí? Bueno, bueno. Ahí está, a ver. Ahí va, ¿no? Ahí está, me parece, ¿no? Ahí está. Ahí está. Están lindas estas fotos, sí. ¿No? Con la cara llena de barro. Vos me yo riéndome. Siempre. No, porque vos me ponías siempre barro. Y en esta, estás vos embarrada. Mirá esa cara. Mirá lo que, enojada y embarrada. Qué lindo, esa qué lindo. Bueno. Día. Dame una cosa. ¿Cuándo me vas a presentar a Alex? Cuando vos me presentes a Cecilia. Cecilia está saliendo con alguien. Bueno, Alex viene mañana acá a grabar, así que puedes venir mañana si tienes ganas por la tarde. Dale. Te lo presento. Perfecto, salgo de trabajar y vengo por acá. Dale. Dale, bueno, me voy. No, quédate. No, me voy. Tarde, estoy cansada. Bueno. ¿Me acompañás? Dale, te abro. Dale. ¿Y? ¿Están? ¿Qué te pasa? Hoy la noche voy a conocer a Alex. Voy a grabar a lo de Fer. Ah, y Fer sigue con que quiere salir con vos a tomar algo. No, pero yo estoy muy bien con Gonzi, así que no. ¿Qué tiene que estés bien con Gonzi? ¿Puedes salir igual a tomar algo? Si Fer es divino. Bueno, si es divino, salí vos. No, sí, mi amigo. ¿Estás loca? ¿Y qué te vas a poner? Nada. Voy así. Está buena, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, está muy bien. ¿Hacemos otra, Fer? No, me parece que ya está. Grabemos mañana tu voz y listo. ¿Eh? Ok. ¿Quién es Fer? Una amiga mía que se olvidó una cosa ayer. Amiga, sos un pícaro, amiga, la que me estoy chamullando yo acá en el chat. O sea, es un animal, me quiero poner. Hola. ¿Cómo andas? ¿Qué haces así vestida? ¿Qué? No, recién salgo de trabajar. ¿Qué tal? Hola. Alex, ¿no? Alex, Vero, ¿cómo andas? Vero, ¿todo Alex. ¿Todo bien? Sí, ya. Bien. Me encanta tu música, ¿eh? Qué bueno. Disculpa, ¿necesitas algo? No, fíjate que acá tenés como una manchita, fíjate. Qué problema. Ahí, ¿viste? Sí. ¿Ya se ya fue? Está, ¿Ya está? Sí, perfecto, podés seguir. Pero tranquilo. Muchas gracias, que vos sos una mujer muy generosa, ¿eh? ¿Y Alex te preguntó por mí? No preguntó. Ufa. Bueno, te dejo. Sigo trabajando. Hola. ¿Quién sos? Una admiradora. Me encantás. ¿Y vos cómo sos? ¿Cómo te gustaría que te besen? ¿Cómo me gustaría que te besen para que te... Fer, vení. Hola. Dame un segundo. Fer, vení. Vení un segundo.
Espérame un segundo, yo estoy como. Vení, sentate. Escribí. No, pero ¿quién? No sé quién es. Nuevita que no sabes lo que está. Bueno, está caliente, está prendida a fuego esta piba. Por favor, no sé qué le pongo. Cualquier cosa, Sanatiala, entretenémela. Dos minutos, ¿Y cómo? Estoy llegando tarde. Sí. Espérame. No puedo esperar. No doy más. ¿Por qué te pasa? Alex, vení, vení, terminemos, no sé ni qué decir, no sé qué me estás escribiendo. Me colgué, me tengo que ir a ensayar, discúlpame, nos vemos mañana. Pero dale. Decime quién es la mina esta, ¿no? Hablale de amor, no sé, hablale lo que sea, mantené la temperatura de la conversación, es lo único que te pido, por favor, ¿eh? Nos vemos mañana, acordate que me lo vas a agradecer. Yo no soy Alex. Decime cómo te gustaría que te besen. Primero, decímelo vos. Ya te lo dije. Repetímelo. Pero ayer pasó una cosa genial que te la quiero contar porque no lo puedo creer. Bueno, yo también te voy a contar algo, pero dale, vos. Bueno, viste que Alex siempre desde casa chatea con minas distintas, ¿no? Mm. Bueno, ayer se puso a chatear con una mina nueva. ¿Una nueva? Sí. Sí. ¿Y cómo se llama? Lucky, ¿por? No, nada. Bueno, el tema es que Alex se tuvo que ir en un momento y me quedé yo chateando con esta mina porque Alex me dijo que me quedara yo. Y pasó una cosa increíble, nos recalentamos los dos como nunca me había pasado en la vida. Estuvimos hasta las 6 de la mañana chateando. Una cosa increíble. No me cuentes más, ya está. Pero contame lo que te pasó vos, después te cuento lo mío. No, a mí no. ¿Sabes qué? Me acordé que tengo unas cosas que hacer, después nos vemos, ¿eh? No, te llamo después y te cuento entonces. ¿Qué hago, Ceci? Fernando y yo, ¿entendés eso? Buenísimo, te felicito. ¿Cómo te felicito? Es mi amigo desde que tengo 5 años, es como mi hermano. Bueno, ¿qué tienes? Ya no tenés 5, tenés 25. Además, ¿me vas a decir que nunca te pasó nada con él ni la más mínima atracción? Sí, no, alguna vez sí me pasó. Bueno, pero no sé si para cagar mi amistad con él. Si hay una regla para que el hombre y la mujer sean amigos es que no haya sexo entre ellos. Nada, ni un poquito. ¿Pero te gustó o no te gustó? Sí, me gustó. Bueno, me encantó. ¿Entonces? ¿Qué? Ya está, fuiste, querida. Hablalo con él y listo. No, ni pedo, olvídate. No lo puedo hablar con él porque me manda la mierda. Aparte, mirá, sí, lo de ayer fue una calentura y nada más. No sé, me parece que te enroscás demasiado. Yo que vos me sacaría la duda. Usá lo del chat y listo. Sí, igual ahora no puedo. Sí puedo, ya sé qué voy a hacer. Bueno, al final, ¿te gustó o no te gustó lo que pasó con esta chica? ¿Cómo es? Lucky. Lucky, sí. Luciana es, sí. ¿No? Sí. Sí, bueno, creo que sí, no sé. Ah, está bien. ¿Y qué vas a hacer? ¿La vas a volver a contactar o qué? ¿Pero cómo hago? Ella quiere que chateo con Alex, no conmigo. No sé cómo contactarla. Y bueno, mandale un mail y decirle toda la verdad. No. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Que es la novia de Alex? No, ni un pedo. Le pregunté si la conocía y Alex me dijo que no tiene ni idea quién es. Y bueno, ya está entonces. ¿Te acordás la dirección del mail? Sí. Bueno, ya está, mandáselo y así seguís hablando. No. Bueno, está bien, déjame a mí. No, Vero, para. ¿Por qué no la dejas ir? Mirá los ojos. ¿Será hembra o macho? No sé, pero es venenosa. Claro que es venenosa. ¡Sos una tarada! Bueno, tampoco para tanto. Salí, no quiero ser más tu amigo. No quiero que vengas más a mi casa. Fer. Basta, Fer. Mira, no está más. La solté. No está más. ¿Somos amigos de vuelta? Fer, ¿somos amigos de vuelta? Tenías razón, Vero. Luciana contestó el mail y no le importa que no sea Alex. Ayer nos quedamos chateando hasta las 5 de la mañana, más o menos. ¿Viste? ¿Y se llama Luciana al final? Sí, y está conectada ahora, así que me voy a poner a chatear con ella. Quédate conectada vos también, así te puedo escribir por acá, dale. Beso, chau.
¿Qué haces? Chateo con Fer. Mandale saludos. No, no, hablo como Luciana, no como yo. ¿Estás loca? ¿Qué? Si vos me dijiste que hable por acá y me saqué las dudas. Sí, pero para decirle la verdad, no para esto. No, es que no le puedo decir la verdad porque no me va a entender. Yo tengo que estar segura que hay algo en serio y después, no sé, después veré. Hola, Vero. Esta mina es increíble. ¿Sí? Buenísimo. Me encanta el cine. Tim Burton, Lynch. Tenemos un montón en común. Igual, a mí también. La voy a invitar al cine para verla. ¿Te parece? No es muy pronto. No. ¿O sí? Yo creo que sí. ¿Me mandás una foto? No, Fer, ¿qué hago? Le estoy pidiendo una foto. No tengo una a mano. Estoy en un ciber. Está en un ciber. Tengo ganas de verla. Tené paciencia. Bueno, te tengo que dejar. Laburo. Muchos besos para que te los pongas en donde vos quieras. Besos, besos, besos. Beso. Chao. De tipos piola, usuario alternativa, contraseña gratis. Sí, fue muy rápido. ¿A qué no sabes quién me preguntó por vos ayer? Alex, que quiere verte. Alex, para que si ni me miró. Pero no le des bola porque es un huevón, se hace el interesante, pero me pidió tu teléfono, te quiere llamar. No, no se lo des igual, ¿eh? ¿Por qué? No, porque empecé a salir con alguien. Sí, con alguien. ¿Por qué no me dijiste? Siempre me decís todo. No, porque empecé hace poco, nos conocimos y estamos ahí. ¿Pero quién es? ¿Cómo se llama? ¿Te gusta? Decime algo. Sí, me gusta, me gusta. Juan. Juan. Ah. Sí, está. Bueno, me alegro. ¿Sabes quién me mandó una foto a mí? ¿Quién? ¿Luciana? Sí. Y está buenísima, es hermosa. Ah, ¿sí? Es hermosa. Ah. Pero a vos te gustaba igual antes de ver la foto, sí, ¿no? Sí, sí. Está bien. Sí, a ver. ¿Qué haces? Quiero ver si está conectada. ¿Para? Para que la conozcas. No, pero no está. No, quiero que estés presente cuando chateamos porque tenemos una conexión increíble, ¿no sabes? Creo que ustedes también se podrían llevar bien porque tienen muchas cosas en común. Por favor, Ceci, te lo pido. Si quieres te cubro los sábados, te no. pago. Hago todo lo que quieras, por no, favor. No, no lo voy a hacer. Te juro que lo necesito en aparte, serio. Aparte, ¿hasta cuándo vas a continuar con esto, no? Bueno, no sé hasta cuándo, pero bueno. Dale, por favor. No. Sos mi amiga, yo lo haría por vos, dale. ¿Eh? Bueno, una vez lo voy a hacer. Pero nada más, ¿eh? Está bien. Mirá si sale mal. No, no va a salir mal. Va a estar todo bien. Gracias. De nada. Es la tercera vez que te digo que vengas y esta chica no aparece. Igual te puedes quedar un rato más. Mirá cómo está afuera. Mm. Yo voy al baño. Cualquier cosa me llamas. Dale, anda. Dale. Dale. Hola, Ceci. ¿Qué haces? ¿Te podés conectar que se va a dar cuenta? No sé, me da cosa. ¿Pero cosa de qué? Si ya me habías dicho que sí. Dale, por favor, que ahora va a venir. Dale, chao. Fer, vení que ahí se conectó. Mirá, ahí está. Wow, todavía. Qué bueno, ¿eh? Hola, Lu. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Vos? Bien. ¿Fuiste ayer? ¿Se fue a dónde esta pelotuda? No. ¿No fuiste? ¿Y qué pasó con la promesa? Te estaba cargando. Fui. Mirá, fue. ¿A dónde? Al cine, porque le sugerí que viera una película que a mí me encantó. Así que bueno, ahí fue. ¿Te gustó? Está lenta la máquina, ¿no? ¿Te hace decir que está aburrida? ¿A veces? Sí. Me... encanto. Estoy con Vero. Quiero que la conozcas. ¿Qué pasa? No, ya está pesada, ¿no? Espera que la llamo así. A ver qué quiere. ¿Ves que sos una estúpida? No sé qué hacer. ¿Qué le digo? ¿Luki tiene celos de vos? Mirá lo que me haces decir, si Luki sos vos. Ceci, perdóname, pero ahora no te puedo hablar porque estoy acá con Fer. Después te llamo. Un beso, chau. Che, ¿así que le hablaste de mí a Luciana? Sí. Es viva esta guacha. Contale en qué mes naciste. ¿En qué mes nació? En junio. Como vos. Por eso tengo esa conexión genial. En... junio. ¿Viste? ¿Viste? Tenemos una conexión increíble. Estudia letras. Ayer tenía un final. ¿Cómo te fue en el final? Ojalá que le haya ido bien, ¿no? Ojalá. En filosofía. Bien. Me alegro. Te felicito. Le voy a decir de vernos una vez por todas. Y sí, con vos acá adelante tal vez me da suerte. No sé. Sí, no sé, pregúntale. Ojalá que te diga que sí. Pero me va a decir que sí, ¿pensás? No sé, ojalá que te diga que sí, porque te quiero y me encantaría. Pero para mí te va a decir que no. ¿Que no? Sí, porque si estuvo tanto tiempo con que no te quiere ver, no te quiere ver, ¿por qué va a cambiar de opinión ahora? ¿O no? Bueno, igual pregúntale, dale, sacate la duda. Me gustaría verte de una vez por todas. ¿Qué decís? En fin, que sea lo que Dios quiera. Sí, me encantaría, como vos decís, de una vez por todas. ¿Cuándo? ¿Dónde? La compañía le informa que su saldo no es suficiente para efectuar la llamada que usted desea realizar. Por favor, participe. ¿Y? Contestá. ¿Cuándo nos vemos? ¿Mañana? No. A ver si meto la pata, preguntemos primero. ¿Hola? Desconectate ya. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, se desconectó. Qué mal. Bueno, igual estoy contento porque me dijo que quiere verme. ¿Y a vos qué te pasa? Nada. Dale, te conozco. Vero, ¿qué pasa? No, que me puse un poco celosa. ¿De qué celosa? Y sí, de toda esta situación, no sé, que hables tanto con esta chica, que se lleven tan bien, es como que me da un poco de celos. Vos vas a ser mi amiga siempre. No sé de qué te pones celosa. No pasa nada. Está bien. ¿Te gusta mucho? Me gusta la situación, ¿no? Que
que no sé, que es como nueva, ¿no? Una incertidumbre, quiero conocerla, quiero verla, ¿no? Pero no pasa nada. Bueno, me cansaste, me voy a mi casa. No te vas a ningún lado porque está lloviendo como loco, así que ¿eh? Te quedas a dormir acá. No. Vos te quedas a dormir acá. La remera tuya está allá, ¿eh? Piel con esta chica, porque conexión tenemos. O sea que si tenemos piel estaría todo bien, me parece. Ojalá. ¿Me pasas mi remera? Sí, igual me da miedo, no sé. Mirá si no es la de la foto. Me mandó una foto de otra mina. ¿Por qué te va a mentir? Qué sé yo, no sé, me da miedo. No, pero va a estar todo bien, ¿o no? Sí, seguro. Sí. Ah, vení. Ay. Ah. Chau. Chau. Buenas noches. Chau. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Bueno, ¿qué culpa tengo yo si vos tenés un abono de mierda y se te termina el crédito enseguida? Pero, ¿cómo le vas a decir que sí? Si te dije mil veces que no lo podía ver. Porque yo escuché que vos decías, ojalá, ojalá que te diga que sí. ¿Qué querés que haga? Sí, ojalá, ojalá. Pero a los dos segundos dije, seguramente te va a decir que no. Yo digo ojalá porque es mi amigo y si él la quiere ver, tengo que estar de su lado, ¿o no? Si él la quiere ver. Sí. A vos te quiere ver, querida. Vos sos Luciana, ¿eh? A ver si pensás un poquito. Disculpen. Me queda grande. ¿No tendrán un talle más chico? Sí, espera, yo te atiendo. Buenas, buenas, buenas. Hola. ¿Cómo va? Bien, ¿qué haces acá? Y estaba por acá y las quería visitar. Ah, sí, acá sí. Tenés la remera. Gracias. ¿Qué pasa? No lo puedo creer. No puedo creer, Vero, la chica que entró al probador es Luciana, la mina con la que estuve chateando. No, vení, vení acá. ¿Qué haces? La tengo que encargar. No. Está ahí al lado mío. Es una cuestión del destino. Sí, el destino. Está bien. ¿Por qué no te calmas un poco? ¿Estás seguro que es ella? Sí, claro que sí. Mira. ¿Qué? Mira, esta foto que tengo acá, la foto que me mandó. Es esta mina. Sí, sí, sí. Pero vos tendrías que conocerla porque te la mostré 30 veces. No, pero ¿cómo la voy a conocer? ¿Sabés la gente que entra acá por día? Igual, tranquilízate porque vos no podés pasar ahí porque es un probador. Está bien. ¿Está bien? Así que yo voy a ir y voy a ver si te la puedo traer. Pero no le digas nada, te lo pido por favor porque le quiero dar una sorpresa. No, sí, está bien. Por favor, te lo pido. Ceci, anda a entretenerlo. No, no, otra vez no me vas a meter a mí. La vio a ella. La vio. No. Sí, dale, por favor, anda, por favor. Hola. ¿Te queda bien, eh? Sí, ¿te parece? Sí. Me hace como las lolas un poco más grandes, ¿no? Ni hablar. Ahora el tema del color, ¿no? ¿Y? Y me pidió algo para escribir. A lo mejor ella también te vio. No, no, no te puedo creer. Me vio. No lo puedo creer. No, yo tampoco. Ay. Perdóname. Quería ver cómo te quedaba. No, está todo bien. Solo avísame cuando estés para entrar, nada más. Está bien. Ay. ¿Qué te pasa? Nada, que le tengo que escribir una nota a un chico. No me la escribís vos porque me lastimé el dedo. ¿Qué escribo? Sí, ¿pero qué pasa? Yo no, 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 no podés pasar, no podés pasar. ¿Por qué? Porque pero soy involudo, está bien, pero soy involudo. Pero ahora se va a cambiar mío, tengo que encararla. Espera, quédate tranquilo acá. Vas a ver. Toma, qué. Me dio esto para ¿qué vos. ¿Qué es esto? ¿Qué es? No sé, fíjate. En 15 minutos en el Café del Sol. Café del Sol, acá enfrente. No, no, dale, anda no, yendo. No, no, quiero conocerla acá. No, pero no, acá no podés. Te dijo allá, anda allá. Dale, aparte es más romántico, está bueno. Dale, suerte. Anda. Anda, anda. Contame, ¿qué pasa? ¿Qué? Dale, si te puedo ayudar está todo bien, en serio. O sea, es obvio que a vos te gusta mucho este chico y que a mí me gusta mucho la ropa de tu local, así que... ¿En qué andas? ¿Vos de verdad me querés ayudar? No es mi amiga. Es como una novia. No quiero que la veas más. Elegí, o estás con ella o estás conmigo. Vero, vos sos mi amiga. Y yo con ella podemos hacer otras cosas. ¿Qué? ¿Darte besos? Yo también te puedo dar besos. ¡Salí, nena, salí! Bueno, mañana le digo ya no somos más novios y listo. ¿Vamos al elástico? Dale. Ahí viene.
¿Y cómo te fue? Mal, porque no apareció. Me quedé con un tarado esperándola y no fue. ¿Hace mucho se fue de acá? Sí, hace un rato ya. Y no compró nada, porque tal vez si pagó con tarjeta dejó algún número de teléfono, algún dejó dato. Esto, tomá, otra nota. ¿Qué dice? No sé, no lo leí. Hoy a las 22 tenés preparada la cámara. Vamos de a poco, bombón. Pero no quiero esto yo, ¿no? ¿Qué? Porque no quiero, quiero verla personalmente. Y quiero hablar con ella, no quiero hablar por la una podés cámara. Verla, podés ver por la camarita y está bien. Sí, pero no quiero. ¿Por qué no? Dale, pensá que es un avance, por lo menos la vas a ver. Sí, algo es, por lo menos, ¿no? Algo es, sí, obvio. Bueno. Dale, anda. Chao. Después te cuento. Dale. ¿Y? ¿Picó? Sí, picó. Tenés la dirección todo bien, ¿no? Quédate tranquila. Bueno. Gracias por la ropita, ¿eh? De nada. ¡Bye! Bueno. Ahí está, ¿no? Estás segura, ¿no? Ya te dije lo que me dedico. Obvio que estoy segura. Además, menos mal que me sacaste la foto a mí y no una monja, ¿no? Sí. Igual para mí estás como un poco trola. ¿En serio? ¿Te parece? Sí. ¿Querés que me cambie la remera o qué? No, no, que te subas, permiso, ¿eh? Un poquito, si te podés subir, me parece que... Mirá, se conectó. Vení. Bueno, yo preparo todo y después vos haces lo que sabes hacer, ¿está okay. bien? Hola. Hola. Hoy te... Esperé en el bar. No pude. Me dio mucha vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Me dijiste que querías verme. Por eso estamos acá. Pero vos no me entendés. Yo te quiero ver en persona. Y me vas a ver en persona. Te doy cam. Ok. Ahora, escúchame. Vos sentate ahí y hace como que escribís. ¿Está okay. bien? Sí. Y trata de no parecer tan como... ¿Trola? Sí. Quédate tranquila. Y lo último. No me mires, que parezca que estás sola. Ok. Vale. Me gustas mucho. Vos lee en voz alta si yo sé qué contestar. Ok. Me gustas mucho. Yo también te quiero ver. Yo también te quiero ver. ¿Y? ¿Me ves bien? Perfecto. Me gustaría conocerte en persona. A mí también. Pero vamos de a poco. Me gustaría conocerte un poco más. ¿Más? ¿Cómo? ¿Cómo? Vos sabés cómo. ¿Te animás? ¿Vos te animás? ¿Vos te animás? Sí. Ok. Ok. Carla, sácate la remera. Toca a vos. Párate. Sácate la pollera. Dale. ¿Te gusto? Me encantás. ¿Querés que yo me saque algo? Dale. ¿Se está sacando el pantalón? Sí. Bueno, dale, sacate todo. Alegro
por vos, Fer. Beso. Hola, Carla. Verónica habla, ¿cómo estás? Bien, sí, salió todo bien. Quería ver si mañana lo podíamos hacer de vuelta. La campera de cuero negra, sí, te la consigo. Bueno, gracias, ¿eh? Chao. ¿Hasta cuándo vas a seguir con lo mismo? No sé. ¿No te da miedo que descubra todo y lo pierdas? Sí, me da miedo. Yo no sé qué hacer. Yo estoy enamorada de él y es mi amigo, no sé. Pero si estás enamorada de él, no es tu amigo. Como amigo lo perdiste. Alex, dígame. Conocí una mina chateando, no sabe lo que es. No sabe lo que es. Estuvimos ayer hasta las 5 de la mañana, más o menos, chateando, recalentándonos los dos. Acabamos cada uno por su lado, es una locura. Ah, viciosa. No, es un bomboncito, no te puedo decir lo que es. Fernando, pruebas. Quiero pruebas. Una foto, mira lo que es. Mira lo que es la boquita, que por Dios. Dale, es hermosa. Dale, boludo, en serio, dale. No, es cierto, yo te digo que si me da con esta mina ya está, listo. Mira lo que es, por Dios, es hermosa. Te vuelve loco, ¿no? Y sí, mira lo que es. ¿Sabes qué? La conozco. ¿De dónde la conoces? Y tengo un par de amigos que también la conocen. Pero, ¿estás? Sí. Todo mal. Me enteré que Luciana tiene una página en internet. Es puta. ¿Qué? ¿Estás seguro? Sí. www.carlanud.com. Ni Luciana se llama. Quédate tranquilo. Por ahí fue un error. Que se vaya a la mierda. Se acaba de conectar. Me enteré de que tenés una página porno en internet. ¿Qué página? ¿Qué página, me pregunta? Tómalo con calma. Por ahí la mina con la que te viste por cam no era Luciana. Era una mina contratada. ¿Qué? Ceci lo hizo una vez para ver si el novio le era infiel. Contrató una puta para que lo caliente por chat. ¿Sí? No. Esta es una hija de puta. Fernando, perdóname. Tengo que decirte la verdad. La que estaba ayer con vos por cam no era yo. ¿Y quién era? Una mina contratada. Una prostituta. ¿Me estás cargando? Me dice que era una puta contratada. ¿Viste? Te dije. Por favor, me tenés que creer. ¿Por qué lo hiciste? Porque tengo miedo de no gustarte. Me dice que tiene miedo de que no me guste.
Es una tarada. No digas así. Está enamorada. Ya sé lo que voy a hacer. ¿Qué? Decime mi primero. Es fácil. Si tanto te gusto, a las 10 te espero en casa. Dorrego 1338. Si no, chao. Listo. Si no viene hoy a las 10, se terminó. No podés tomarlo así. Mirá si no va y no la ves nunca más. Y bueno, si no viene, se lo pierde. Vero, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá, Vero? Pasá, dale. Pasá, pero te dije que no vinieras. A las 10 viene Luciana. No sé qué estás haciendo. No te enojes, porque te vas a tener que ir en un ratito. No sé qué haces acá. Fer. ¿Qué? ¿A vos no te pareció raro que Carla, la chica que contrató Luciana, estuviera en mi local? No, ¿por? Porque yo soy Luciana. ¿Qué estás diciendo, Vero? Sí, yo soy Luciana. Y me enamoré de vos. Va, seguramente ella estaba enamorada de vos, pero me di cuenta ahora. No entiendo qué estás diciendo. ¿Te acordás del primer chat? Cuando vos te metiste en lugar de Alex. Sí. Bueno, yo me había metido para hablar con él y terminé hablando con vos. Pero no fue a propósito, fue casualidad. O sea, que vos lo sabías cuando yo te lo dije. ¿Qué cosa, que había chateado con vos? Sí. No, me enteré en ese momento, pero no me animé a decirte. ¿Y vos llamaste a la mina para que chateara conmigo? O sea, cada vez que yo le escribía, ¿estabas ahí vos leyéndolo todo? Sí, Fer... No, pará. Claro, por eso cada vez que yo te la quería presentar no aparecía. ¿Y cuando chateamos los dos con ella, quién era? ¿La puta? No, era Cecilia. Yo sé que todo esto es muy raro. Es una locura, no es raro. Sí, bueno, y que te lo tendría que haber dicho antes, ya lo sé, pero no pude. Te lo estoy diciendo ahora, me enamoré de vos. No, estás confundida, vos sos mi amiga, Vero, no estás enamorada de mí. ¿Y qué? ¿Y me pasó? Sí, y a vos también te pasó, porque vos me dijiste que te gustaba Luciana. Y yo soy Luciana. Fer. Pará, me parece que estás confundida. Me parece que estás confundida, que te vas a aclarar, que todo se va a acomodar, que vamos a ser amigos como siempre, pero no, está, no, tenés no, que aclarar no, tus es que cosas, yo no tengo nada que aclarar, yo ya tengo las cosas claras. Yo estoy enamorada de vos. Y no puedo ser más tu amiga, sí. Si algún día te pasa lo mismo que a mí, avísame. Si no, prefiero que no me busques más. Vero, nosotros siempre vamos a ser amigos, ¿no? Claro, siempre. Y cuando te cases y tengas hijos también, ¿no? Por supuesto. ¿Y vos cuando te cases y tengas hijos? También. Vos sos mi mejor amiga. ¿De qué te reís? De que en la escuela dicen que somos novios. Y, dale, papá, ¿está bueno o no está bueno esta mina? Estoy esperando que me mande una foto. Uy, ahí está, mirá. Es divina. Sí, pero ¿será esa de verdad? Digo, ¿nunca se te cruzó por la cabeza que puede ser...? ¿Vero? Sí. ¿Y? Y nada, qué sé yo, no sé. Y nada, qué sé yo. Pero vos no sos el de... Es mi mejor amiga. ¿Cómo la extraño? Pareces un tango, manja. Sí, la extraño, Alex. Y bueno, si la extrañas, sacate la duda, invitar a salir, ¡chao! Ahora. Me gustaría que nos... viéramos en persona. Che,
Fer. ¿Y si es Vero? Acá la tenés en rosa. Ay, gracias. Disculpame, ¿acá siempre le sacan fotos a las clientas? No, no, a las que viven lejos nada más, por unos descuentos y promociones que mandamos y todo eso. Ah. ¿Vos estás loca que le sacas una foto a una clienta? Para. Vernos en persona me parece un poco pronto. Mejor conozcámonos un poco más. ¿Vas a seguir con lo mismo? Que vos no entendés, Ceci. Yo lo conozco mejor que nadie. Y sé que algún día se va a enamorar de mí.